diferentes encuentros y el mismo mensaje. Urge un acuerdo para abordar una nueva reforma laboral, un acuerdo que tiene fecha después de Reyes, es decir, al término de las fiestas navideñas. Por tanto, los agentes sociales tienen poco más de un mes para presentarle algo a Rajoy que le convenza. En caso contrario, el Ejecutivo legislará. Es la principal conclusión que han sacado hoy patronal y sindicatos de sus respectivos encuentros con el presidente electo, a los que unos y otros han acudido con espíritu constructivo. Los sindicatos sin líneas rojas, la patronal decidida a dejar de lado maximalismos para llegar a acuerdos antes de que estos vengan de fuera. A la salida de la reunión, optimismo y buena sintonía. Yo creo que de esta conversación se desprende que hay campo para el trabajo y para el acuerdo. Yo siempre soy optimista. Si no fuera optimista, no estaría aquí. Sobre la mesa, el papel de la negociación colectiva, la contratación, el absentismo laboral, la solución extrajudicial de conflictos, empresas de trabajo temporal y formación. Algo más de hora y media ha estado reunido Rajoy con Toso. Los objetivos son compartidos según el dirigente sindical, pero ahora se trata de trabajar para compartir también las soluciones. El encuentro entre Rajoy y Rosell, al que después se ha sumado el presidente de la CEPYME, ha durado solo una hora. El líder del PP no les ha exigido nada, pero les ha pedido que no negocien de manera indefinida porque la situación es de extrema necesidad. Por la tarde le ha tocado el turno a Méndez. Con él, Mariano Rajoy cierra una ronda de contactos sobre un asunto que se deja entrever como prioritario junto con la reducción del déficit.